Me parece que el Deportivo Cali va a llegar a la Copa Sudamericana en la misma circunstancia en la que está afrontando la Liga Postobón. Está en crecimiento. Y yo creo que está primero todo por verse en cuanto a mejoría en el torneo local, igual demostrar esa mejoría en el torneo internacional. Va a enfrentar ahora un equipo que pues no tenemos mucha referencia de él, como el Cajamarca, pero igual yo creo que puede estar mano a mano con el Deportivo Cali. En esta primera ronda yo creo que el Deportivo Cali tranquilamente podría seguir avanzando en Copa Sudamericana, pero se va a encontrar con un torneo internacional en crecimiento y en alza, de manera individual y de manera colectiva. Hay algo bueno que tiene el Cali, es que se refleja en la cancha la unión de grupo. Eso de remontar marcadores como le ha tocado con equipos grandes como Caldas y Nacional muestra que el equipo está unido. Y es un buen comienzo para el trabajo que tiene el profesor Cárdenas, de que tiene buena nómina, tiene ahora ese plus de la unión y yo creo que tiene un buen augurio para lo que será la Copa Suramericana y este segundo semestre. Veo que el equipo está de menos a más, ha venido ya tomando los conceptos claros, sobre todo en ataque, de parte del profesor Cárdenas. Veo un equipo que tiene mucho volumen de ataque, que tiene que corregir y por supuesto ajustar detalles en defensa, sobre todo de tipo individual, pero lo veo competitivo en el momento. Este Deportivo Cali ya tuvo un fogueo, una prueba de calidad internacional como fue la Copa Libertadores, que donde no le fue bien, no obstante tuvo rivales de calidad y con esa experiencia va a encarar ahorita la Copa Suramericana. Tiene el recorrido internacional, como ya lo manifestaba antes, además de la calidad técnica e individual de sus jugadores. Ese equipo tiene técnica y tiene carácter, como lo hemos visto en los anteriores compromisos, tiene muchas variantes de juego, tiene una defensa consistente más allá de los errores individuales que pueden ocurrir en cualquier compromiso, pero más allá de la desconcentración que puede suceder en cualquier compromiso de más de 90 minutos, este Cali la verdad que lo veo muy, muy firme, muy consistente, muy recio. Me parece que el Cali está creciendo, el Cali viene mejorando, parece que los jugadores empiezan a entrar en el rol táctico que quiere el técnico. El técnico se ha dado el lujo de mover el equipo en distintas figuras tácticas y los jugadores están marchando. Ese es un muy buen aliciente, considerando que con la buena nómina que tiene el equipo Deportivo Cali, el técnico puede hacer muchas cosas tácticas para que redunden en buen resultado. Me parece que la Copa, que no comienza difícil, entre comillas, digo, para el equipo Deportivo Cali, porque son equipos que no tienen mucha tradición ni mucho recorrido, pues puede ser muy importante para el equipo Deportivo Cali, que le va a servir para ir ganando y para comenzar de nuevo la participación en un torneo internacional, porque lamentablemente lo de la Copa Libertadores en el semestre anterior se perdió. Me parece que es un equipo que viene de menos a más. Afortunadamente el técnico ha logrado encontrar la nómina ideal, aunque maneja el concepto de la rotación, pero va a ser fundamental, va a ser determinante de cara a ese torneo internacional tan importante para el conjunto azucarero, que la mayoría de los jugadores mantengan esa curva alta de rendimiento en su parte individual, y evidentemente veremos un Deportivo Cali muy fuerte, muy sólido en su parte colectiva. Este es un equipo de diseñado para atacar con una enorme ambición ofensiva, eso sí, mejorando en el sistema defensivo, en el sistema posterior, en cuanto a la concentración individual, que en el torneo le han costado puntos importantísimos, sobre todo en condición de visitante.